tal? Regresamos aquí al programa. ¿No había presentado, señor Mateo? No, discúlpame, Ñaño. No habíamos presentado. Discúlpame, Ñañito. Fíjate, quiero platicar algo, y ya que tenemos aquí en línea a nuestro invitado del día de hoy, señor Omar Quintero, director de selecciones nacionales de básquetbol mayor varonil. Y bueno, general, ya de todo, ¿verdad, Omar? Así es, antes que nada, pues buenas tardes. Buenas noches allá, gracias por la invitación al programa y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Fíjate bien, mi compadre Drago trae un uniforme muy bonito que mandé a pedir ahí con ustedes, que digo, quiero antes de tocar e iniciar nuestra plática, Omar, los tres somos entrenadores en categorías infantiles y sabemos lo que es el cambio generacional de un plantel, cuando se te van jugadores que fueron tus emblemas y cómo volver a sembrar una nueva generación. Y esta es parte de la plática que queremos tener el día de hoy contigo, Omar. ¿Cómo ha sido para ti este cambio generacional y volver a poner a la selección mexicana de básquetbol a un pie ya prácticamente del Mundial de Filipinas? Pues la verdad, muy bien, ¿no? Quiero agradecer a todo mi staff, a mi cuerpo técnico, grupo de trabajo, pero sobre todo a los jugadores, ¿no? Ellos son los que hacen todo en la cancha, y te digo, y es tener la confianza, ¿no? A mí conmigo tuvieron esa confianza de debutarme a los 16 años, y digo, si conmigo la tuvieron, ¿por qué yo no la voy a tener en ellos? Y pues lo están demostrando, ¿no? Los muchachos solamente necesitaban la oportunidad, y ahorita llevamos 10 jugadores debutados menores de 19 años, y vamos a seguir con este proceso, de la mano, obviamente, de los veteranos, que son los que los están guiando, ¿no? Una pregunta muy importante y es de la que quiero también hablar. Yo sé que te la han preguntado muchas veces, pero dos casos en especial que hemos visto en estas ventanas FIBA: Daniel Amigo y Gael Bonilla. En el caso de Daniel Amigo, ¿cómo vino a cambiar la posición de centro y una posición necesitada por el cambio generacional, como lo habíamos mencionado? Y Gael Bonilla, un muchacho que tienes ahorita en el Barcelona y que pinta para ser el nuevo referente en los próximos, ¿qué te gustan? ¿10 años de selección? Se han convertido en dos jugadores súper importantes. El tema de Daniel, pues bueno, es un jugador que nos viene a dar esa frescura, esa fortaleza bajo los tableros, de mucha garra. Y a la misma vez es un jugador muy inteligente, ¿no? Y pues Gael, toda esa energía. Y bueno, es el referente que tenemos ahorita de los chicos. Está en el Barcelona y seguramente en un par de años lo vamos a estar viendo en la NBA. Y yo creo que a Gael le quedan unos 15 años en la selección. O los que él decida estar. Recordamos que muchas veces a nosotros somos especialistas más que nada en fútbol americano, pero estamos empapándonos también de otros deportes. Les comentaba a ellos lo importante de tener un entrenador que pasó de jugador directamente a la nueva etapa. Esto le pasó a Omar, yo creo que puede ser hace unos 4 años más o menos, Omar. Sí, 4 años y medio, ya casi 5. Y pues la verdad que estuve ahí, ¿no? Casi el primer año en el periodo de transición de coach asistente. Cambiándote el chip, ¿no? Ya mentalizándote bien y dejando colgados los tenis. Y la verdad que fue algo muy rápido porque es algo que me gusta, que me apasiona. Y la verdad que, pues, gracias a Dios he ido creciendo rápido, pero a la misma vez preparándome, ¿no? Porque cada vez los retos son más grandes, más importantes. Y como siempre, ¿no? Me gusta dar lo mejor de mí y ser el mejor. Entonces, hay que hacerlo de la mejor manera y pues no es nada menos, ¿no? El cargo de todas las selecciones nacionales, varonil y femenil, y pues hay que ir implementando este sistema México en las dos categorías, y la verdad que gracias a Dios hemos estado obteniendo los resultados. Una pregunta, Omar. ¿Cómo es para ti ahorita la selección como la tienes ahora de entrenador a cuando la tuviste como capitán de la selección como jugador? Y ese paso, por ejemplo, vamos a hablar muy específico de Guadalajara 2011 a la fecha. ¿Cómo has visto tú ese cambio en el ánimo de los muchachos, en que cada vez
digan, quiero participar en una selección nacional, quiero ir a un evento FIBA y quiero representar a mi país? Mira, la verdad que teníamos muchos nombres en ese entonces y ahorita tenemos muchos hombres. La palabra que nos fortalece ahorita es el equipo, la identidad. Ustedes, bueno, los muchachos que están ahí a un lado de ti, que son de fútbol americano, ellos saben lo que es ponerse un jersey, esa identidad, pelear por tu país. Entonces, eso es lo que le estamos inculcando y todos ahora quieren venir porque han visto la química, es una familia, sabemos que si jugamos en equipo le podemos ganar al número uno del mundo, al número nueve y nada nos detiene, ¿no? Juntos le hemos ganado a Rusia, le hemos ganado a Estados Unidos, equipos que antes los mirabas a kilómetros de distancia, ¿no? Entrando, de entrada ya ibas 20-0 abajo y ahorita pues se han conseguido los resultados porque te digo, jugamos en equipo, la ofensiva, la defensa y en todas las áreas, ¿no? En lo administrativo, en lo técnico, hasta el utilero, se pone la camiseta y eso, pero a la misma vez todos son importantes y se sienten importantes dentro del equipo. Tiene que preguntar, muchachos, aprovechando que está Fíjate que yo Benjamín. sí quiero hacerle una pregunta. Primero, buenas noches, Omar. Espero que estés de lo mejor. La pregunta que te hago es referente a lo del cambio generacional, porque muchas veces es muy difícil cuando tienes a un jugador que ya tiene su trayectoria y realmente hablar como coach con el jugador o como administrativo al jugador y decirle, ¿sabes qué? Es que tu tiempo ya se terminó porque ahí viene alguien más atrás. Entonces, eso para algunos jugadores es muy, pero muy complicado asimilar el soltar los tenis, como dices, o colgar los tenis. ¿Cómo trabajas eso con los cambios de generación que se te está presentando a ti? Mira, la verdad que me han ayudado mucho los jugadores veteranos, y aparte son los que están llevando, ¿no? El peso del equipo, como Paul Stoll, Gabriel Girón, Orlando Méndez, y han sido grandes líderes, ¿no? Que me están ayudando a involucrar a los jóvenes, a arroparlos, a que se sientan bien, a que tengan esa confianza, y en algún momento llegamos a tener cuatro generaciones distintas. Los de 36 que están ahí ya por salir, luego hay un grupo de 20, de 28 a 32, luego tenemos uno de 22 a 28 y los niños, ¿no? Que tienen 17, 18, 19, que vienen empujando fuerte. Entonces, te digo, estamos haciendo esta mezcla de juventud con experiencia y la verdad que nos ha dado resultado y sobre todo, te digo, la química es la parte fundamental del proyecto. Oye, Omar, una pregunta. Ahorita que mencionaste Paul Stoll, ¿ya tienes visto quién puede ser el sucesor, sobre todo en el tema del point guard? Difícil pregunta. Pues hay varios, ¿no? Que vienen pisando fuerte, pero la verdad que a Paul Stoll, si lo puedo disecar y tenerlo ahí en un frasquito en alcohol por Ah, por 20 20. años, quisiera que siempre fuera mi point guard, ¿no? La verdad que Paul se ha puesto la camiseta, la última ventana, mucha gente no lo sabe, pero venía de una lesión fuerte que tuvo en la espalda, dos vértebras, y la verdad que aún así me decía Omar, es que a lo mejor no puedo estar. Le dije, no importa, llega a La Habana, que te revise el doctor y lo que nos aporte seguramente nos va a ayudar. Y una vez que estaba allá, pues Paul es competitivo y 35 minutos nos dio los dos partidos. 36 años de edad. 36 años de edad y también pone la muestra, ¿no? De que tiene un cuerpo privilegiado de trabajo, de mucho esfuerzo, de disciplina, y eso es lo que los muchachos jóvenes están aprendiendo, ¿no? Que aún con 36 años de edad le puede competir a cualquiera, a cualquier jugador, ya lo demostró contra Isaiah Thomas, ¿no? Jugador de NBA. Oye, Omar, una pregunta, tocando en temas un poquito ya más técnicos de registro de jugadores. Se tiene todavía para esta generación un naturalizado, ¿verdad? Sí, que es Daniel amigo hasta el día de hoy. Y muchas veces la gente nos pregunta, ¿no? Que si por qué no está Luke Martínez, que por qué no está Juan. Obviamente Juan por sus
compromisos en la NBA no puede venir, al igual que Jaime Jaques, pero no es posible que jueguen todos a la misma vez. Solamente podemos tener a uno de todos los mexicoamericanos. Y bueno, un problema un poco agradable, ¿no? Para la posición de un coach, ver en qué posición lo ocupas, y en estos momentos Daniel Amigo lo tiene completamente ganado al momento en lo que va a las ventanas FIBA, ¿verdad? Sí, Daniel ha sido importantísimo para nosotros, pero se está trabajando, ¿no? En ver de qué manera nos aprueban a otro que pase a ocupar un lugar de mexicano, como en su momento fue Paul, Orlando, Alex Pérez, y ver la manera de poder incluir a alguien más, ¿no? Así es. Omar, ¿qué viene para la selección mexicana? ¿Viene la siguiente ventana? ¿Viene la Americop? Sí, tenemos en puerta pues el 1 de julio y el 4 de julio los últimos dos partidos de la primera fase. El primero es aquí en México contra Cuba y cerramos contra Puerto Rico el 4 de julio allá. Y pues bueno, tratar de sacar esas victorias para llegar a la segunda fase mejor posicionados, que aunque es la primera vez en este nuevo sistema de ventanas, que a falta de una ventana el equipo ya está calificado. Así lo vimos, posiblemente les toque el grupo B, ¿verdad? Donde se encuentra Canadá y Brasil. Es Brasil, Uruguay y Chile o Colombia. Es el grupo de los sudamericanos y pues bueno, va a estar fuerte, pero creo que tenemos muchas posibilidades de ir al campeonato del mundo. Muchachos, ¿algo que quieran agregar antes de despedir al coach? Yo le quisiera preguntar qué es lo que necesita México para poder mandar más talento a la NBA, que pues obviamente es la mejor liga de básquetbol a nivel mundial. Pues mira, la verdad que ahorita, gracias a Dios, ya se están yendo muchos jugadores a la NCAA, así como hablamos, y muchos a Europa, ¿no? Entonces pronto van a llegar más. Por ahí va a ir Gael Bonilla, seguramente Jaime Jaques Jr. Tenemos otro muchacho en Stanford, Isa Silva, que va a ser el novato del año de la conferencia del Pac-12. Y así como ellos vienen pisando fuerte bastantes muchachos. Y te digo, y estas generaciones que vienen ahora vienen con mucho futuro. También se acaba de ir un niño, Karim López, que va a estar en el Joventut de Badalona, 14 años. Es hijo de uno de los jugadores que ha estado en selección nacional, que es amigo acá de Michuy Silva, el Chino López, su hijo, también que tiene futuro en NBA. Entonces te digo, gracias a Dios. Poco a poco tenemos más jugadores en Europa y más ju y tendremos más jugadores en la NBA. Así es, Omar. Pues gracias por tu tiempo de haber esperado un momento ahí en la línea. Gracias a Ale también por permitirnos esta entrevista y desearte lo mejor de los éxitos en la siguiente ventana. Mencionar ahorita el sistema de cómo se califica el mundial es igual que lo vemos en el fútbol soccer. Existen sus ventanas de acuerdo y el mundial se va a llevar a cabo el año que entra. Son tres países, es Filipinas, es Japón y otro más que no recuerdo ahorita, Indonesia. Indonesia. Y en septiembre ellos tienen el torneo de las Américas, el AmeriCup se llama en este caso, que se va a llevar a cabo, ya lo anunciaron, en Brasil, organizado ahí por unos referentes también de fútbol, soccer y de básquetbol. Entonces, ese es un torneo muy amplio para probar nuevos talentos y seguir continuando con las ventanas y ahora sí ver el clasificatorio al mundial, que en el mundial se juega el boleto a las Olimpiadas de París 24. Es correcto, ¿verdad, Omar? Así es, pues agradecerles, gracias por la invitación a los tres. Un fuerte abrazo y seguimos juntos y ya saben, juntos nada nos detiene. Oh, muchas Un gracias, Omar. abrazo. Gracias por la entrevista. Vamos a un corte rápido y regresamos. Gracias, Coach Omar. Gracias, Gracias, hasta hasta luego. luego.